Hola, ¿qué tal? Aquí Chir. Pues bueno, vamos a probar un poquito más cosas que nos quedaban aquí del Railway Empire en Nintendo Switch. Que bueno, tengo aquí mi cámara tapando el jueguecito por si mi pronunciación no se ha quedado clara. Y bueno, pues nada, decir que estuve jugando un rato, ¿no? El primer día que probamos hicimos en la campaña el primer capítulo. He hecho un par más, el 2 y el 3. Vale, me faltaría el 4 y el 5. Bueno, decir que el 3 se me bugueó la partida cuando lo tenía casi hecho. Me tocó reiniciar. Bueno, estuve intentándolo ahí, pero había un punto que no sé por qué petaba la partida, de petar de que se cerraba el juego. Y estaba preocupado del rollo, ostras. Se me ha fastidiado el juego, ¿qué? Me volví a empezar el capítulo. Lo fallé. Que es del rollo, no me lo creo. También lo dejan en modo portátil ahí, avanzando el tiempo, ¿vale? Haciendo pasta y venga, ahora voy a hacer una vía de tren. Y pues a la tercera, pues lo conseguí. Y nada, mi idea es acabar de mostrar, vamos a probar los escenarios, ¿no? Que será lo mismo. No los voy a completar. De hecho, tanto los escenarios, bueno, el escenario tengo dudas, pero bueno. Modo libre y experimentar, no sé qué diferencia habrá. ¿Vale? Quizá el experimentar, me imagino que será todo gratis. Me imagino, ¿vale? O sea, ahora lo veremos, pero bueno, acabar de comprobar las cosas que hay. Y nada, pues vamos primero a escenarios, como esta parte ya me la he visto, ¿vale? En verdad mi idea, bueno, tenemos aquí esto que son los DLCs que no están. Mi idea luego, tanto en el experimentar como en el modo libre, será probar tanto México como Sudamérica, ¿vale? Para ver qué hay, ¿vale? Aquí en México, pues sale solo, bueno, una estrellita, aquí hay tres, o sea, para el contenido, ¿no? De cómo completarlo. Y bueno, aquí, pues como no hay, nos vamos al oeste. Vale, aquí, pues bueno, puedes escoger un escenario, pues. Ah, vale, que el escenario es que. Esto es que hay varias cositas en el escenario. Metrópolis, 1830, 50, 90, ¿vale? Vale, supongo aquí en Sudamérica, pues a todos son lo mismo. Bueno, pues voy a probar aquí. Me gusta más Fiebre del Oro, que es 1850, ¿vale? Es más antiguo. Pese a que los trenes, pues bueno, no van tan bien, pero es lo que hay. Vamos a ver, Fiebre del Oro. Tras los primeros hallazgos de oro, cientos de miles de personas emigraron a California en busca de fortuna. Pero no solo se explota oro, que trae riquezas al estado soleado. Toda la región está experimentando un crecimiento económico explosivo. Imagina qué ocurrirá si un hombre de negocios con recursos ya hubiese construido una red ferroviaria en California. Y bueno, pues una de las cosas que esto sí que lo probé, no sé cuál probé aparte. Pues una de las cosas interesantes es esto de aquí. Que podemos. Ah, vale, esta no me deja escoger, ¿vale? Estamos en California. Pero si no, del resto de esas ciudades que se ven ahí son cuadraditos. O triángulos, casitas, como queráis llamarlo. Pues puedes escoger varias ciudades. Creo que probé el modo libre para mirarlo cómo sería. Y bueno, pues aquí, mira, si empezamos en San Francisco, capital inicial, 1 millón, realista. Vale, esto pues nada, los trenes tienen que esperarse unos a otros. Vías paralelas, desvíos, señales. Y esto, pues bueno, en verdad, esto quita puntos, ¿no? Lo de poner normal, pero he llegado a tener problemas de. En el capítulo 3 tuve un caso, un momento que se me paralizó todo en una ciudad porque empecé a meter ahí varias vías sin poner señales ni nada. Y fue curioso cómo solucionarlo, pero bueno. Nada, lo dejaremos normal, el pausa, pues básicamente si no lo es para conseguir los puntos, como no va a completarlo. Tu búsqueda ha Y bueno, terminado. Has encontrado lo que buscabas, una de socio. las cosas que tiene esto, ya no estamos con Roger Smith, ¿vale? Que era el personaje, ¿no? Que sale, bueno, de hecho, ¡Qué lo veremos por aquí. pinche ¡A que mi uniforme es El fabuloso! personaje que está en ¡Lo el he modo de diseñado historia, yo! ¿vale? Tiene sus bonificaciones, ¿no? Y contras, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, contratar personal de tren es un 10% más caro. No contraté alguno para probarlo. No he ido contratando, sería lo suyo, pero no he ido ¿Eres un haciéndolo. hombre o una Vale, y gallina? bueno, este, pues No es nada. momento para andar dudando. Vale, no me va a leer todo lo que pone del general. Si queréis, pues lo leéis vosotros. Básicamente, va a mirar
El reglamento, ¿no? Bueno, las bonificaciones que tiene. El reglamento estricto, pues 20% menos de costes de construcción de la vía, sería Un interesante. liderazgo Por fuerte y una contra, con disciplina los pies en la tierra, inflexible son el 40% más camino a para la túneles y victoria. puentes, ¿vale? O sea que no sé hasta qué punto compensa. Y bueno, lo del detestado, contratar personal del tren es un 10% más caro. Deberías El elegirme. gángster, pues ¿No bueno, querrás que te pase 5 nada? subastadores al comienzo del juego. Sentido del orden, 15% más de ingresos por mercancías, vale, impopular, 15% menos de ingresos por pasajeros y correo, pataleta de oficinas en candidaturas de empleados de oficina, vale, pues bueno. No me gusta que me hagan En esperar. los trabajadores, ¿no? Que puedes coger, lo que se ve aquí de ¡Que mi contratar uniforme es personal, favor! ¿Qué pues sentido tiene jugar limpio si la idea es hay uno de ganar? seguridad, ¿no? El maquinista, el revisor y alguien de oficina. Ya digo que no, las partidas no llega a contratar porque te lo puede quitar la competencia. Y me llegaron a quitar algunos y dije, mira, paso. ¿No te dan ganas algunas veces de dejarlo todo y dedicar tu vida a la poesía? Y bueno, pues aquí, pues el industrial, ¿vale? Las fábricas construidas son un círculo. 20% más baratos, perfecto, tampoco te dedicas a construir. Construyes alguna fábrica en las ciudades que son pequeñitas y aparecen, si no las construyes tú, las acaba construyendo la máquina. Los demás no son más que cazadores de fortuna que Lo no bueno, tienen si ni lo idea haces de tú, cómo pues es el negocio. evidentemente decides qué poner y el tráfico, ¿sabes? Y te coordinas más para no tener dos industrias cárnicas o industrias cárnicas, que es lo que por general estoy viendo que la máquina coloca como primera opción siempre. A veces colocan trigo para hacer cerveza, que está bien. Bueno, fábrica una cervecería. Y Vamos, bueno, el tiempo es subastas son oro. un 50% más caras. Ambiguamente puedes comprar la fábrica de una ciudad sin subasta previa. ¿Ves? Eso podría ser interesante. Ah, que mira, de hecho, este es el que. Este es el nuestro, ¿sabes? Roger Smith. Este es el que sale Una el planificación me personaje permite sentar las que cifras decía, y ¿eh? Del hechos modo duro y campaña. duro. Y bueno, el Ni idea, ingeniero, esto pues es mira, una las locomotoras son un fiebre de 70% más instalación. baratas. Mejorar los negocios cuesta un 70% más. Manitas, los edificios de mantenimiento son gratis. Reparaciones son un 15% más lentas. Imagino que sabrás que yo soy la mejor Vale. opción, ¿no es así? Esta es una de mis rivales, que suele ser la Beatrix von Pomp. Rivales, además la rival fuerte que me encontraron tanto en el capítulo 2 como en el 3. En el 1 no había competencia, pero en el 2 y el 3 sí. Y esta es la rival dura por ahora. Y Mis bueno, compañeros simplemente en no tienen Conolpo, lo que hay que 15% más tener. de ingresos de pasajeros y correo postal. Por contra, las reparaciones son un 10% más lentas. Bueno, eficacia promocional: los trenes expresos recibirán una bonificación doble por beneficios derivados de los billetes. Eso, pues los trenes expresos, aparte que hay trenes, ¿no? Que pues, según Da igual lo la que locomotora hagas. puedes Lo que cuenta especificar es que lo hagas con algunos que sean estilo. para mercancías, otros pone mixto, ¿vale? Que va bien. Vamos, es por el tema del peso que pueden cargar y todo. Pesa más la mercancía que llevar pasajeros. Pesamos menos las personas, pese a que en Estados Unidos, pues supongo aún no habían comida rápida. Niles, Y Niles, bueno, pues ¿dónde está de mi todas formas tú frasco lo con colocas y tiene que caramelos? ser un tiempo. Yo habían algunas bonificaciones que salía de conectar ciudades que no llegué a conseguir. Así que no sé. Y bueno, pues 20% menos de ingresos por mercancías, va, pues aun teniendo estos beneficios, siendo la máquina, va una. No te Y bueno, preocupes, esta no también te salió alguna vez, que lo desesperaré. Te vi. apuesto a que no. Subastas son un 30% más baratas. Subastas, básicamente, pues las mejoras del tren salen. Y de vez en cuando se subastan algunas, a modo de pasta en vez de puntos de investigación. También si quieres comprar alguna cosa, alguna tienda, fábrica Bueno, o granja que necesitamos haya algo por más de ahí, tiempo para en el pensarlo. mapa. Yo, algunas no sale subasta, entiendo que las que sale a subasta es cuando estamos dos en la misma ciudad, ¿vale? Dos empresas de transportes. Antiprogresista gana un 70% menos de puntos de innovación, ¿ves? Pues. No innova, engatusador. Los Tres tendremos que veces más eliminar de poco a poco. candidaturas de espías. Otro, trabajadores, ¿no? Espías, lo que sea, para robarme. A mí me suelen robar en las partidas ahí estas del modo campaña. Me van robando las investigaciones. De bueno, pues vale. Tu búsqueda ha Ya hemos terminado. acabado, ¿vale? Me va a Lo poner a normal, no Doc. estarás pensando Las seriamente en estos locomotoras son imbéciles, un ¿no? 70% más baratas. Edificios de mantenimiento gratis, que cuestan 80.000. Luego, 80.000 pues no es nada, pero al principio duele.
Y nada, pues mejorar los negocios en principio no va a mejorar. Total, va a probar un poco que hay Mis aquí. cálculos muestran Cogeré y me que largaré a probar los durante otros el dos tiempo modos. este gran Tampoco lo quiero intercambio. alargar, es comprobar todo lo que hay. Total, es más de lo mismo. No va a cambiar, Doc Murphy. Y Central Americana, pues bueno, vamos a las reparaciones, pues tardan un poco más. Es concienzudo, ¿no? Somos científicos, queremos aquí verificar que esté todo en orden. Vaya, otro soldado de Mira. fortuna. O eres un hombre de negocios con un don para atraer operaciones rentables. Me imagino que un buscador de oro pagaría un buen precio por no tener que caminar hasta su lugar de trabajo. Tus elegantes locomotoras pueden ser la solución. He anotado todo lo que necesitas saber en tu lista de tareas. Buena suerte. Vale, cosas. Aquí no hay compañías, ¿vale? Veo que estamos solos. Bueno, lo miré. Mira, pues conecta, ¿vale? Lo que piden. Invierte en la ampliación de los pueblos mineros, ¿vale? Pues bueno, la parte esta conecta a San Francisco, Shasta, Carson City, transporte 200 vagones de mercancía, 5.000 pasajeros, ¿vale? Dentro de lo que cabe, me parece bastante para el tiempo que es, 5.000 pasajeros. Y bueno, pues luego beneficios de la fiebre del oro, transporta 200 cargas de oro a ciudades, ¿vale? Alcanza una población de 100.000 en Carson City. Ostras, esto va a costar, ¿eh? Ya digo, no lo va a hacer. Vale, vamos a mirar. Esto ya últimamente ni me los leía. Y bueno, pero bueno, vamos a leerlo esta vez. Encuentran oro, North Fork y Carson City. Un paseante se tropieza con una pepita de oro. Poco después del descubrimiento de nuevas vetas de oro, los campamentos de minería aurífera de North Fork y Carson City se han convertido en verdaderas ciudades en miniatura. El crecimiento de estas ciudades dependerá de su capacidad para construir infraestructuras, vías de suministros duraderas. Por ejemplo, una conexión a la red ferroviaria sería un gran atractivo para estas pequeñas ciudades. Vale, pues nada, tenemos aquí Sacramento. ¿Dónde está Carson City? ¿Será esta? Vale, ponemos aquí. La gente está extrayendo más oro. Está extrayendo oro cerca de esta ciudad. Cuantos más habitantes tenga la ciudad, más oro se encontrará. Vale, pues el tema, aquí se ve, ¿no? Al lado de la cerveza, en medio de la foto esta de Carson City, pues 4 o 14 pepitas. Vale, y esto. Ah, mira, almacén minero de oro. Aquí se ve. Vale, interesante. Bueno, Shasta lo tenemos ahí. Bueno, lo primero, pues como siempre, ¿no? El juego, vamos aquí. El hecho de no tener. Ah, vale, que se ha marcado ya por defecto, está flipando. No entiendo por qué no me deja construirla. Ah, porque salía eso a quitar, ¿o qué? No me está dejando ponerla pequeña, ¿sabes? Sale parpadeando, ¿sabes? En el lado derecho. Bueno, pues ponemos dos vías, tampoco pasa nada. Por aquí abajo tenemos ciudades. Bueno, sí que hay alguna. Los Ángeles. Bueno, los vídeos, ¿no? Pues esto en el principio ya se vio el primer día. Luego en el modo campaña ya no salen estas cosas. Que de irle dando a quitar. Esto, por cierto, pues así es muy rápido, ¿vale? Pero dices 271.000. Es básicamente porque se montan aquí un puente de la parra, ¿vale? Lo suyo es ir haciendo, pues, a trocitos, porque para que no se flipe, básicamente esto me di cuenta en uno que quise conectar dos ciudades y me costaba 1,5 millones. Y digo, ¿cómo puede ser? Y es que cruzaba un puente de estos y luego pues seguía un puente hasta la otra ciudad. Y digo, oye, no te flipes, ¿sabes? Más sabiendo además. Bueno, vale, esto de aquí, pues muy bonito. Vale, así, pues vía recto, pues bueno. Es un momento que la pasta te da bastante igual. Pero ahora mismo, pues tampoco es plan, ¿sabes? Esto de aquí no me mola que hunda el terreno. Y aquí, pues eso, mira, costaba 280.000. Haciéndolo tal como lo he hecho, 60, 69.000.
Vamos a decir que es más bonito. Y aquí, pues bueno, esto lo tenemos, guardamos, añadimos locomotoras. Pues bueno, la Filadelfia es la única que hay ahora mismo. Vale, esto del personal, pues lo tenemos aquí para mirar. Ah, ponía que había personal, mira, vale, personal de tren, ¿no? De oficina o autónomo. Pregonero de mercancías, aumenta la posibilidad de tus trenes y aumenta el volumen de correo pasajeros en un 50% tus ciudades durante 12 semanas, ¿vale? Duran X tiempos, o sea, son temporales. Y bueno, podría contratarlo, pero no lo va a hacer. Y vale, pues ahora mismo pues no hay mercancías, ¿vale? Están transportando pasajeros. Vale, el tema este que pide, ¿no? Carne. Pues lo que decía, siempre piden carne. Pues nada, industria cárnica. Ahora sí que me deja poner aquí esta pequeña. Bueno. Hay una cosa. Vale, por lo general, esto lo vi. Lo vi que lo hacía la máquina, ¿vale? Para conectar aquí las vías, pues para decidir a ver por cuál vas. Me faltaría coordinar cómo va lo de las señales y todo, pero no me preocupa en exceso. No nos vas a engañar, no me preocupa. A día de hoy no me preocupa. Esto sí que... Ay. Vale, quiero que pues la mercancía que entre por aquí detrás, si puede ser. Bueno, pues nada, voy a hacer aquí como la segunda entrada. En verdad quería ponérmelo un poquito más por aquí, pero bueno. Pues nada, ¿dónde tenemos esto? Ahora sí que aquí no me mato. Ah, pero no, ¿ves? ¿Ves aquí que se acaban de montar todo puente? Yo no quiero todo puente, tío, estamos locos. Estamos locos. Pero una estación de tren rural, ¿no? Vale, muy bonito. Aquí, pues si lo amplías, pues evidentemente se puede hacer dos. Se puede pillar dos, ¿no? Para no pillar solo uno. Esto, pues bueno, echaba de menos los vídeos, ¿eh? Como no los veía. Y bueno, pues de aquí a aquí. Vale, llegará un momento que empezará a salir aquí notificación de que no hay suficiente material aquí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señales en los desvíos, pues bueno, vale, esto de las señales, pues lo tengo dominado. Relativamente dominado. Y aquí, pues bueno, comprueba ahora mismo, como me da igual. Y bueno. Nada, el tema es que llegar al Shasta este. Vale, luego mejorarlas, pues sinceramente las voy a poner ya mejoradas. Y bueno, a ver, decir, ¿por qué espera? Si tengo aquí las dos vías, está montado básicamente para que decida a cuál se tiene que meter. Vale, San Francisco, pues bueno, está bajando la ciudad, aquí habría que meterle más material, ¿no? Que llegara más comida y todo, para que no se mueran de hambre. Y que la ciudad, de hecho,
La ciudad de San Francisco, ¿no? La que pedías, no, era Carson City la que tiene que ampliar, pero bueno. Aquí, pues rutas planificadas, ¿no? Pues bueno, básicamente esto lo puedes mover, ¿vale? Pues ya pilla la ruta, pues del rollo, pues pasar por el medio de las montañas, quizá no es lo más inteligente, bueno, lo más inteligente es lo más barato, pues planéate otra alternativa, ¿vale? Ahí solo te cargas en el lado, está claro, ¿no? Ahí tienes que hacer un puente y la zona de abajo, pues cuesta menos. Vale, muy bonito. Me está fastidiando un poco todo esto que me va saliendo de vale, gracias, ya lo sé cómo va. Esas dos no sé si me servirán o qué, pero bueno, por si acaso, porque aquí voy a acabar metiendo una más. Todo esto de aquí, bueno, Los Ángeles, San Diego. Vale, el tema, tienes que juntar todas las ciudades con tu principal, bueno, con tu principal, una vez metes, o sea, por ejemplo, ahora, si montara aquí una estación para, digo, ostras, va a mejorar que vayan comunicándose entre estas dos, no puedes. Tendría que estar conectadas al menos una con San Francisco, si no, no te dejan. No te dejan montar más estaciones. Y bueno, California se convierte en un nuevo estado federal. El estado soleado goza de gran popularidad entre los colonos. Bueno, pues mira, California, situado en la costa oeste de Estados Unidos, se ha convertido en el 31º estado federado de los Estados Unidos. La economía de este estado está en auge y ya son muchos los que acuden en él en busca de fortuna. Ya se oyen las primeras opiniones descabelladas a favor de construir una conexión ferroviaria a través del continente que permita crear un área económica común. Sin embargo, este tipo de especulaciones son utópicas y pueden desecharse como imposibles, ¿vale? Bueno, eso en este momento, luego evidentemente es lo que acaba pasando. Sistema de transporte de Estados Unidos, no sé cómo va, pero seguramente sea bueno y nada. Vamos a conectarnos aquí con. Ah, ya monta la estación, ¿no? No acaba de molar esta curva, esto como lo monta aquí, pero bueno. Quiero ver un poco de lo que es capaz pues esto, es que jugando solo. Aquí pues tenemos más opciones, ¿no? Para ir mirando las cities. Vale, dentro de lo que cabe, lo que quería mirar, vale, aquí en el minimapa de la derecha, pues se ven todos los puntitos blancos, ¿no? Son las ciudades, si están conectadas o no. Tucson. Mola porque al menos las ciudades son reales. Estaría bien. Yo que jugué bueno, el primero que jugué así de transportes fue el Transporticon Deluxe. Y las inventadas también me creaba yo. Acababa creando un mapa. Y para hacerlo todo planito y más fácil y más bonito, ¿vale? Que no hubieran. Al menos cuando era más pequeño, luego las últimas me daba igual, pero bueno. Pero aquí las cities, Salt Lake City, Elko, evidentemente, a mí pues me suenan algunas, Portland, ¿vale? Gold Beach, lo que no tiene oro, Gold Beach. Y bueno, pues nada, básicamente.
Poco más tenemos. De hecho, a hacer una cosa para que no se me empiecen a saturar ya. Bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Lo que decía aquí de investigación, pues ahora no me van a robar nada. Yo básicamente el primero que meto es este, reduce requisitos de mantenimiento. Las cities pues están bajando, hay que meterle básicamente por la... que meterles las mercancías que piden a todo esto, ahora que pienso. Edificio de mantenimiento que es gratis. Luego habría que poner aquí lo del el agulla, que ahora que pienso no lo he puesto, torre de suministro. Bueno, me va a quedar sin pasta ahora mismo. Lista de trenes, pues este de aquí, ¿no? San Francisco, Sacramento. Y por algún motivo... Ah, vale, es que los dos tienen carne y por lo tanto no comercian carne entre ellos. Pues bueno. Va a meter Shasta aquí en la ruta. Y bueno, veo que es de pasajeros. Yo creo que esto de aquí, el simbolito este del rayo, es que este será un... Mira, ahora ya se le ha quitado el rayito. Pero lo del rayo creo que era para... que eran express. ¿Vale? Vale. Pues bueno, básicamente aquí debería acabar metiendo algo más. En Shasta que hacen cerveza donde tenemos trigo. Está muy lejos el trigo, ¿eh? Va a quitar este modo rápido, ¿vale? Quiero mirar un poco lo del oro, pero bueno, se trans... Supongo, pues saldrá solo. Tampoco tiene mucho misterio. Como veis, aquí ya sale puente. Yo no quiero puentes. Eso, fijándote en la pasta, pues te vas dando cuenta, ¿sabes? Ahí a la derecha de, oye, ¿qué diablos está pasando en esta zona? La lía, debería haber hecho... Bulldozer, bueno, película de cómo cargártelo. Bonito, ¿vale? No tiene mucho misterio. Me he equivocado, no quería cargarme toda. Quería añadir un punto, ¿vale? De la vía para cargarme el final, ¿vale? Pero bueno. De aquí, pues veis, está hundiendo el terreno de ¿para qué lo hundes? ¿Para qué lo hundes?
Pues lo de modificar ahí el punto de no quiero un puente, tío, aquí. Ay, le acabo de volver a dar a eliminar la vía. Bueno, pues todo para ahorrarme una pasta que pues, evidentemente ahora mismo no tengo. Y aquí, mira, es que se va de las manos, ¿sabes? Montadas y cierras así. Que estamos locos, ¿para qué quiero hacerme un puente, un túnel? ¿Para qué quiero un túnel? Aún así me parece muy caro, pero bueno. Debería haber puesto la otra vía que tengo ahí a medias. Ah, bueno, mira, ha contado. Y bueno, pues aquí lo tengo. Solo jugar velocidad por 2. Este modo pues sería así. Va a mirar aquí, a ver si se empieza a transportar. Mira, vagones, tantas personas, vale, hay bastante. Y 200 cargas de oro. Esto es lo que quiero ver. Aquí, pues bueno, ya perdón, empezamos a llevar ya carne a como entre San Francisco y Sacramento, pues lo que decía, pues las dos tienen carne, pues no mejoran nada. Y aquí, a ver si transportan oro. No transportan oro. Garantizada debido a falta de recursos. Esto, bueno, también ponía. No sé por qué no estoy transportando oro. ¿Crees que te diga, eh? Pero ¿por qué no transporto oro? La ciudad está creciendo, habría que hacer que creciera más todavía. Bueno, bien. Y ves, pues esto, mira, 5.000, pues pujamos, ¿vale? Nadie más va a pujar, porque solo estoy yo. Y pues hemos conseguido una mejora, pues pagando, en vez de con puntos de investigación. Y bueno, pues lo dicho, ¿eh? Me gustaría ver. ¿Dónde está Carson City? Carson City está aquí. Venga, voy a conectar Carson City para hacer la primera, pero de aquí me va a pirar ya. Carson City también quiere. También quiere trigo. Mira, ¿ves? Es que aquí. Ciudades, por lo general, todas, no sé por qué, acaban estando pidiendo lo mismo, entonces no comercian entre ellas. Creo que comercian. Un empuje en la dirección correcta. Las primeras ciudades ya están conectadas entre sí. Y bueno, pues el juego, este juego es de gestión. Hay que esperar a. Que pase el tiempo, ¿no? Ir teniendo pasta. Vale, que no lo tenía seleccionado. ¿No? Estoy flipando. ¿Por qué no me deja. Las señales? No me deja poner señal en este trozo de vía que acabo de montar.
Y bueno, ahí puedes cambiar el nombre, ¿no? Sería más bonito, pues, para tenerlo todo controlado. Pero bueno, no, no va a ser el caso. Y bueno, pues aquí, pues nada. Contrata personal de oficina. Aquí tocaría seguir metiendo pues todo el material este de aquí. Los ángeles, ¿ves? También piden carne, ¿sabes? Pues la industria cárnica, mandarla por aquí. Y ahora, bueno, ha salido señal de que alguna de las ciudades ha crecido. Chasha, que creo que solo estaba a uno, pues ha acabado creciendo, ¿no? Ahora llevan pepitas, no sé. No sé, porque como le traen carne, ¿vale? Y tiene pues trigo para hacer cerveza, pues va bien. No sé por qué no está transportando por eso oro, ¿eh? Entiendo por qué no me transporta cargas de oro, tío. Pues quiero transportar oro. Y mira, pues esto. Pues ahora lo suyo, pues conectar esto, gastarte menos de 98.000 para ir ganando bonificaciones aquí de pasta. Unemuca, bueno, y luego coordinar. Vale, lo vamos a dejar aquí este. No tiene mucho misterio, ¿vale? Perdón, quería ver lo del oro, no ha salido. Pues bueno, escenarios de todo tipo, ¿no? Que bueno, ya lo hemos visto, pues nada, tenemos ahí escenarios para parar, paso al norte. Estaría bien que pusiera una dificultad, pero bueno, que tienes varias misiones. A mí lo que me mola estos juegos es el modo libre. Que ahora vamos a mirar y voy a estar un ratito también probando el modo libre. Y bueno, pues escenarios hay de una vez acabas la campaña. No sé si después de la campaña hay algo más. Esto, pues básicamente te enseñan las cosas básicas. Y modo, bueno, modo libre. Pues aquí, ¿ves? Pues puedes escoger la fecha, ¿vale? Vamos a poner, bueno, la fecha, el rango de tiempo este, mira, 1910-30. Sinceramente prefiero, a mi modo de entender, pues tener 100 años, ¿no? 100 años de evolución, ¿vale? Modo libre, pues ver cómo evolucionan, ir cambiando todo. Y lo que había dicho, ¿eh? Bueno, Australia, esto, pues paga. Paga por Europa Septentrional. ¿Esto qué es? Ah, ostras, es Escandinavia. Ahí Dinamarca, ¿no? Noruega, Suecia, Francia. Y bueno, Alemania y zonas colindantes. Reino Unido. Y bueno, pues no sé si ponerme a probar modo libre en México. Vale, lo mismo. Y bueno, pues aquí, ¿vale? Podemos decidir con cuánta pasta empezar. Voy a ponerme 3 millones para no ronearme tanto. Y ciudad de inicio, ¿no? Pues mira, te van saliendo ahí como las grandes. Campeche, El Paso, Houston, Ciudad de México. Vale, aquí, pues Acapulco, Ciudad de Belice, bueno, todas las ciudades, ¿vale? El otro, el modo, lo que acabamos de hacer de escenarios, no, no teníamos la opción de escoger, aquí sí, ¿vale? Pues bueno, cada uno pues puede decidir del rollo, oye, yo quiero empezar aquí en una ciudad pequeñita, ¿sabes? Yo qué sé, San Luis Potosí, pequeñita, porque no, no es de las cuatro grandes que aparecen, ¿eh? Tengo ni idea cómo es la ciudad en verdad, o sea, sin ánimo de ofender a nadie por la ciudad, digo pequeñita. Aquí hay cuatro grandes y el resto pues serán pequeñas. O bueno, venga, medianas. Nada, pues me cae bien El Paso, ¿sabes? Que bueno, Ciudad de México, aquí estaría. Pero bueno, sí controlo aquí. Y bueno, pues aquí los competidores, pues puedes poner, como máximo puedes tener tres. ¿Vale? Nivel de la IA, muy difícil, normal, difícil. ¿Vale? Se va a quedar en normal. Vale, se supone que los competidores, pues cada uno empezará en una de las ciudades. De las ciudades estas principales, ¿eh? Que he dicho, tanto El Paso, Houston, Ciudad de México o por qué no me sale la otra, o Campeche, ¿vale? Red ferroviaria, realista, ¿vale? Tu No me va a búsqueda ha complicar. terminado. Voy a Bueno, volver a da igual lo que poner hagas. Ni idea, esto el sigue. ingeniero, ¿vale? Me gusta esto de
Pese a que me cueste más lo de las fábricas y tarden un poco más en repararse, como hay edificios de mantenimiento por todos los lados, pues bueno, es lo que hay. Y aquí, pues va a mirar. En su momento probé una en México también. No sé si me pillé Houston en ese caso. Y aquí, pues Tu bueno. compañía acaba de quedar fundada. Se te ha transferido el capital inicial y se ha creado tu lista de Tenemos tareas. nada, ¿sabes? Pero Para cuidado empezar. con tus tres oponentes. Y eso, pues cuidado con los oponentes. Aquí sí que hay. Vale, pues. No me ha gustado cómo lo he puesto. Bueno. ¿Me devuelves la pasta entera? Sí. Vale, ¿por qué digo que no me ha gustado? Porque prefiero que la evolución de las vías. Ahora se ponga así, al montar vías, se me comerá la ciudad. Se la come y se la carga, ¿eh? No pasa nada. Pero pues prefiero que vayan para el exterior, ¿no? Y digamos, la ciudad, pues entras aquí, ¿vale? Y si hay que ampliar a edificios, pues mira, ya los tenemos por ahí. Vale, y ahora, pues nada, esto. ¿Qué necesita el. Voy a ir poniendo aquí, ¿vale? Para que ganen pasta. Mira, aquí tenemos mercancías que no habíamos visto. Bueno. Debería. Bueno. Es aquí ya, es verdad, no acordaba. El puentecico. No va a tocar nada más porque quiero mirar dónde están el resto. Mira, los competidores, ¿vale? Lo dicho. Cada uno en las cuatro ciudades principales. Básicamente van, de momento, pues ocupan sus zonas. Luego el tema es que se te va solapando, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos aquí en Houston, por ejemplo, este, mira qué inteligente en Houston. Pues que ha montado una estación grande. Vale, y pilla tanto madera como trigo. Esto, pues bueno, si tuviéramos un ratón, o bueno, habría maneras más rápidas de moverse. ¿Dónde está? Que no la veo. Ciudad de México, pues ya se monta aquí, lo mismo. No sé qué es esto. Se ha montado una grande, yo empecé ahí con lo pequeñito, ¿eh? Pero bueno, pues ellos empezarán aquí, con lo que me costará, digamos, llegar aquí y controlarlo todo costará. La manera más rápida, mira, ostras, que yo soy el pringao que me he montado solo la de trigo en vez de pillarme dos. Y bueno, va un poco lento, vale. Vale, si lo quito, va más rápido. Quería paralizar el tiempo, ¿vale? Que no se notara. Vale, pues esto. Vale, interesante. Ya que estoy, va a hacer lo mismo, ¿no? Va a poner una grande que me pille las dos. Bueno, lío, ¿eh? Se supone, pues mira, esto que me ahorro, señales de desvíos, vale, muy bonito. En el paso, pues nada, primera de esto, de aquí a aquí. Ah, ostras, no me he fijado, saltamontes, ¿vale? En 1830, como estábamos jugando de la campaña, empiezas en el 50, ¿no? Pues no se notaba tanto. Y esto, pues mira, Tucson, que es cerveza. Mira, y bueno, pues aquí tenemos unas cosas, ¿no? Esto café. Y esto, pues no sé si es brea. No lo pone el tema. No está cogiendo, ¿por qué? Porque en el paso no requieren. Vale, ahora mismo, por ejemplo, no hay demanda de carne. Lo que sí que quieren. Ah, bueno, no hay demanda de vacas directamente. De carne sí que hay demanda. Ya me extrañaba a mí. Y bueno, pues como me monta aquí, esta que.
Pues este será lo suyo, ¿no? Tengo de todo. Vale, como voy sobrado de pasta, ostras. Ahora va a mirar lo que me piden, ¿eh? Hacer. Y esto, pues bueno, también otra manera sería, en vez de combinar aquí lo de las estaciones que he hecho, combinar las vías. Aquí pues solo voy a meter una, pero luego pues al comunicar con Tucson, que pueden pasar por ahí, ¿no? El tema es ir ahorrando. Bueno. No me deja pasar por aquí, vale, esto no me acaba de convencer. Debería haber puesto aquí. Vaya. Vale. Vale, la locomotora, ¿eh? Saltamontes. Pues es esta casi de manivela, de irle dando toquecitos, ¿vale? 25 km por hora, cuesta 9.000. La otra, la Filadelfia, cuesta 35.000, ¿vale? Me lo sé porque es la locomotora que siempre meto. O bueno, la principal. Y nada, pues vamos a ver las tareas, ¿no? Que te piden aquí en el modo libre. Pues bueno, completa tantas tareas como te sea posible en el año indicado para mejorar tu puntuación de escenario, ¿vale? Pues tienes ahí las puntuaciones, que se lee al final de todo. Sinceramente, pues estaría bien conseguirlo todo al máximo, muy bonito, pero para mí es divertirte y bueno, pues esto es un poco indicativo de qué deberías hacer, ¿no? ¿Vale? Transporta pasajeros del paso a Tucson sin detenerte. Esto, pues que vaya directo, no pongas del paso. Houston, Tucson, ¿vale? No metas nada por el medio. Y bueno, el paso Hermosillo, conecta tres ciudades con una población como mínimo de 43.000 habitantes, esto pues acabará saliendo. Adquiere tres industrias y negocios rurales, pues bueno. ¿Vale? Hay bastante tiempo, ¿vale? Hay 8 años para conseguir los pasajeros del paso a Tucson, o sea, se supone que sería rápido. El paso Hermosillo, pues bueno, cuando vea Hermosillo dónde está, pues se conecta. Transporta 15 cargas de azúcar a ciudades, ¿vale? Consigue beneficio anual de tanto en mercancías, ¿vale? Estaría bien. 1,5 millones a nivel de pasajeros. Café a Acapulco. Conexión express entre el paso y Veracruz. ¿Ves este? Pues lo del express. Ya, mosquea un poco. Mosquea un poco porque no llegué a controlarlo. Antes lo he hecho sin querer. Y bueno, haz que Guadalajara sea la ciudad con más población, ¿vale? O sea, es centrarte, todas las mercancías vayan a Guadalajara y bueno, conecta 27 estaciones rurales, torres ferroviarias, eso es bastante fácil. Y 682.000 paquetes, no sé si será de paquetes de correos, bueno, pues se acabaría haciendo, ¿no? Y bueno, pues mira, ya tenemos el presidente Beatrix von Pom, ¿ves? Esto que decía yo. Mis rivales. Mira, tenemos Roger Smith, que es del modo campaña, pero esta va a ser la Heavy Metal. Aunque ahora, más o menos, pues se ven aquí. Mira, ostras, el soñador, fabricante de raíles, supongo se llamará la empresa. Trenes mágicos. Y bueno, pues compras acciones aquí, llevar a cabo la fusión. Pues no tengo pasta. Vale, esto. En una partida en modo campaña lo dejé y quise probarlo porque te daban como opcional, ¿no? Comprar otra empresa, pero había dejado para la mía y ir haciendo pasta y al final me acabaron superando y dije, mira, es tontería. Y bueno, pues Tucson, ¿no? Pues aquí, pues esto de sin pararse se supone, creo yo, que sería sin pasar por Cook Limpieza. No había una que ponía express entre el... Mira, pasajeros entre el paso y Tucson. Bueno.
Me raya porque... Bueno, pues por aquí arriba. Lo pone sin detenerse, voy a dejar espacio, ¿vale? Para que se puedan... Para empalmar ahí las vías, por si acaso. Tema, no debería detenerse aquí, yo creo que no afectaría, pero por si acaso... Pues nada, transporta mercancías, ¿no? No, no tiene mucho misterio este modo tampoco, al menos vemos los competidores que en el modo escenario no habían. Y bueno, pues saltamontes, ahí, a su ritmo. Caso en el futuro meto más. Y bueno, pues mira, pues de momento a nivel de pasajeros, claro, no sé cuánta gente hay aquí. 21.000, bueno, aún hay pasajeros. Ay, aunque ostras. Bueno, ya se irá haciendo, ¿vale? Como hay 8 años, tema puedes poner los trenes que sean solo mercancía, solo, bueno, pasajeros, ¿no? Y el correo. Ya será. ¿Dónde está Hermosillo? Hermosillo, está aquí abajo. Está lejos, ¿eh? ¿Esto qué pide? Cerveza. ¡Qué guagua! Ostras, ¿esto qué son? A peces. De pesca. Bueno, pues hay más cosas, ¿no? Que no se habían visto respecto, o bueno, yo no había visto en la zona de Estados Unidos. La zona, bueno, el lado este. Y aquí, pues por ejemplo, esto pide, a ver si este da carne. ¿Pide carne? Sí. Vale, voy a hacer una prueba de una cosa que he comentado. Bueno, todo el mundo tiene que empezar por algún lado. Vale, pues digamos, si ahora por ejemplo quiero montar aquí una estación pequeña. Vale, pues sí que me deja. Lo que no me dejaría es montarla en otra ciudad. Que he dicho, bueno, ahora lo voy a probar desde otro sitio, la siguiente ciudad que... La que me una, ¿no? Vale, quiero llegar hasta aquí abajo. Aunque debería a Hermosillo. Vale, no me dejan. El Concejo Municipal de Hermosillo ha denegado tu petición de construir una estación, ya que todavía no has conectado la estación de Odesa con tu ciudad natal. ¿Vale? Básicamente. Puedes hacerlo, lo que acabo de hacer, pues lo puedes hacer una vez. Vale, aquí Odessa, me podría dedicar a unir todo con Odessa, pero ya está, no podría unir nada más. Y mira, y aquí esto, quiero unirlo ahí, San Antonio. Así, le empiezo a comer terreno a la empresa a la derecha. Digo, voy a estar poco rato, voy a mostrar luego el otro. Sé cuánto rato. Bueno, podría mejorarlo un poco, que no estuviera así, pero creamos ruta.
Por si acaso, le meto aquí y nada, pues... Renecito, Dodesa al paso, así en el paso, ya les irá... Y mira, pues aquí está esperando vía, ¿no? Esto es una de las cosas que me raya porque está esperando vía. Ah, porque en el punto este, ¿ves? No tiene más opción. Es o pasa uno o pasa otro. ¿Ves esto? O sea, a nivel de puntuación, modo más fácil es poner el, en vez del realista, el normal, que se traspasen los trenes. En el transporte con Delut se chocaban y molaban. Molaba ver que se chocaran. Lo suyo, pues en varios puntos, es meter, por ejemplo... Bueno, por ejemplo, no, meter desvíos. Porque si no, se esperan en la estación de origen. Lo suyo es que se esperara en este punto. Si tienen que esperar. No domino mucho, ¿eh? Con lo que he hecho del modo campaña. Pues algo aprendido esto. Me llegué a leer los tutoriales, lo de los trenes express, porque no lo entendía. Consejos y trucos, pues vale, hay bastante texto, no me lo voy a leer todo. Aquí está, ¿sabes? Quien quiera jugarlo, pues está y nada, pues. Esto sé que es algo que no he llegado a dominar, los almacenes, de montar un almacén central. Intenté montar uno y me falló. Para poner que vayan todas las mercancías, ¿no? Pues por ejemplo, oye, ahora quiero aquí el paso, que vayan todo desde juntarlo todo. Juntar, por ejemplo, la lana y el café, y que desde ahí me lo manden directamente y no tenga que pasar todas las vías una a una, pues todo al almacén, y del almacén mandarlo a la ciudad. Y bueno, pues aquí está, mira, ya lleva 27, o sea, sería ir pasando. Conectar con Hermosillo, pues mira, estamos año 31, ¿no? Para 32, pues bueno. En el año 46 seguro que tienes hecho lo del paso Hermosillo. Si no, tienes un problemilla, ¿no? Un problemilla o que no quieres avanzar y te conformas con este trozo y ya está. Pero ves, yo lo que sí que quiero hacer es meter San Antonio. Claro, en este punto de juego hay que hacer varias horas para poder comprar, ¿sabes? Me gustaría, debería haber tenido alguna partida que es... que me saliera para comprarlo, pero ves, ahora mismo no tengo, por poco, pero no tengo dinero para comprar ninguna, ¿vale? Porque aquí compro y le compro su... puede ir comprando acciones, pero es del rollo, ostras, pues compro ya sus... esta la he puesto pequeña, vale, ahora que pienso, bueno, ahora lo apañaré. Pues ir comprando acciones, ¿no? No ganas nada de inicio con las acciones, luego, pues está claro, tienes ahí el control de la empresa, ¿no? Es lo suyo. Y aquí en este nivel, pues lo máximo, ¿vale? La naranja que está abajo a la derecha del todo. Pues eso que me ahorraría yo, de dedicarme a... pues a la que tenga controlada esta zona. A la que llegue abajo habrá pasado bastante tiempo. ¿Sabes? Que yo sí tengo que ir montando vías, ir juntando todo esto de aquí. Es la que otra que hay que comerle, pues mira. Y básicamente, pues aquí, pues ves las bifurcaciones, ahí me fijé. Que bueno, veo que ellos las bifurcaciones, ¿será que me fijo? Lo hacen bastante más amplio que yo, ¿no? Vale, sale una subasta, pues ellos también van a ir a México, pues bueno. Se ha llegado aquí, no sé por qué no ha juntado esto de aquí, tío, tengo... Me gustaría saber qué es, no sé si será miel. No, no tiene pinta, no tengo ni idea de qué es, ¿eh? Aquí piden carne, ¿no? Pues sería unir esto... Y bueno, pues
Pues poco misterio, ¿no? Tiene ya. Mira, aquí pues ya podríamos mejorar ahora. Estamos al principio de todo. Podría meter otra locomotora. Hay 5% más, sinceramente. Prefiero meterle primero estos puntos. Vale, veo que... Vale, voy a tener que hacer mejoras para poder pillarme esta de 35. Así que nada, esta hay que pillarla. ¡Qué bonito! Tienes un juguete nuevo. Y bueno, pues aquí en la cochera pues se ve, ¿no? Super locomotora. La Grasshopper, la John Hancock ofrecía mayor potencia y una cabina provisional, sin embargo el tamaño de esta máquina estaba limitado por su caldera vertical. Vale, luego hicieron las calderas ahí horizontales, ¿no? Bueno, un poco de historia de los trenes. Mira, puedo rotar la vía en vez de rotarme yo. Y bueno, hacer que suene el silbato, ¿no? Y aquí pues ya llega justo. No me quiero pelear con él, ¿vale? Pero... Y bueno, pues nada, en esto consiste. Voy a darle un poquito más aquí a ver si... Así que piensas que eso es una buena idea. Pues van comentando cosas. Y bueno, poco más. Que por cierto, bueno, depende cuando suba el vídeo, pues ya lo veréis. Me cambia las pantallas. Vale, así que estoy. Me veis aquí este perfil. El tema, bueno, quería cambiarlo porque esté más cómodo. La otra pantalla es 2K, por algún motivo con la Switch no me detecta el. No me pilla el sonido. No sé, no he llegado a indagar mucho más. Simplemente lo conecté el primer día, vi que me fallaba y dije, bueno, pues nada, sigo jugando la pantalla 1080, total en Switch, no necesito más. Pero bueno, para otras cosas que quiero acabar haciendo en breve. En breve, quizá cuando suba el vídeo, ya está hecho. Pues sí que necesito... Uy, mira, bueno, pilla la nueva locomotora. Sinceramente mal hecho. Porque de aquí a aquí, pues llegará un momento que no habrá material. Pero bueno, ¿y esto qué pedía? ¿Carne? ¡Qué pena! Bronzeville. Parece que una de tus locomotoras ha sufrido un pequeño percance. Vale, y eso pues... Los subastadores estos, pues hay saboteadores, ¿no? Pues me van fastidiando... Mediador este, pues no sé. Para mí la subastan, se reduce el precio, bueno. Hay cositas. ¿Piden Brea? San Antonio debería ser una ciudad importante. Todavía no piden Brea, por lo que... ¿Ves? Según la capacidad de... Mira, capacidad y años, eso sí que en los años no me había fijado. Pero bueno, pues aquí, por ejemplo, pues lo que piden, no hay demanda de lana. Esta es la demanda principal, ¿no? A la que llegue 27.000, pues ya pedirán lo que es diablos sea... Ya, yo qué sé, serán gachas, yo qué sé. Bueno, van pidiendo, ¿no? Mercancías. Bronzeville, me gusta Bronzeville. Bueno, también decir que como me he metido 3 millones de pasta, me resulta más fácil, ¿no?, que a ellos. El ir construyendo, porque veo que no están avanzando mucho. Por el sur ya tienen 3 ciudades conectadas, pero... Y aquí está, pues... Bueno, cuesta muy poquito más. Por 300 la base sí, la pilla, da igual. Thank you.
Y bueno, pues aquí tenemos a jugar con trenes. Mira, se expande 11, mira, presidente de Oakmurphy, ¿no? Mi empresa, ¿no? Pues 11, 11 estaciones conectadas, muy bonito. Estaciones de mantenimiento que son gratis. No he conectado de esa con San Antonio. Bueno, vi los mismos vídeos, ¿no? Que salían en el otro lado. Y aquí, pues lo suyo que tengo que hacer es mejorar el... Bueno, mantenimiento por todos los lados. Y aquí, pues bueno, como veis, pues le he cortado como el avance a las ciudades, ¿no? Aún así, mira, pues ya me ha metido aquí, me ha metido una estación. ¿Vale? Lo acaban haciendo. El tema, pues la primera empresa que debería contratar sería esta. Contratar, intentar comprar, ¿no? ¿Vale? Lo bueno, pues te vas fijando las cosas que hacen. A veces, pues estos desvíos también los quería hacer yo, ¿no? Doble desvío. A los dos lados está, sí, ¿eh? Bueno, así aprendes a jugar, viendo la máquina también, a ver qué cosas se hacen. Yo aquí que me monto desvíos pequeñitos. Odessa pide carne, el paso, venga, en el paso, ¿qué me piden más? No me piden lana, me piden café, que como que no llevo, no estoy llevando café. Ah, porque se lo quedará todo Tucson. Va a probar a hacer lo que decía de estación terminal, pues bueno, el almacén, estación de mantenimiento, mira, ostras, aquí para que haya un mantenimiento, o sea, un almacén para intercambiar bienes entre trenes y construir almacenes de bienes centrales, estación de tren, control de señalización, ah, mira. Aquí ya me vienen hechos estos. Control de señalización. Mira que, madre mía, ¿eh? No había llegado a bajar. El modo historia no había llegado a bajar tan abajo. Control de señalización. Pues mira, aquí hay varios cruces, ¿no? Ostras, pues esto, claro, a la que montas aquí grandes trozos y vas juntando vías, es lo suyo, en vez de hacerlo yo, que ya me lo den hecho. Porque además sale bien, ¿sabes? Aquí el cruce este con las rectas. Interesante, a buenas horas. Bueno, ya digo, he hecho el modo campaña y como esto no me lo han enseñado, pues no lo he probado. Nada, vamos a meter un almacén para probar, por curiosidad, ¿vale? Me va a montar el almacén aquí. Solo voy a llevar de momento esto de aquí. No hay más materiales, ¿no? Por aquí cerca, no. Voy a poner aquí, en el paso. Almacén 1. Usa el almacén para intercambiar mercancía entre trenes. Para hacerlo debes incorporar el almacén y la estación de tren a las rutas de tu tren. Para que un almacén de bienes funcione, debes seleccionarlo y especificar la mercancía que va a recibir. Esto, pues por algún motivo, pues no me... No me funcionó, ¿vale? No, no sé qué haría mal, que no tiraba. Creo ruta, pues va a montar aquí pues la de café lo mismo. Y bueno, en verdad, el modo historia pues tiene sus cosas, pero tampoco es para hacer una serie del juego, ¿eh? Ya digo que ese era el último directo que haga. Y mira aquí, pues tal como está el panorama, pues una para cada lado, que no haya complicaciones.
De aquí a aquí, ¿no? Vale, la acabo de liar. Así que por 300 pavos. Vale, ahora acabaré seleccionando eso que salía. ¿Qué es lo que dicen? La competencia fomenta el negocio. Mira, pues eso. Dentro de lo que cabe, mira, aquí en la ciudad no se ve muy bien el simbolito del minimapa, pero están como está la otra empresa. Pues va bien. Ventajas de esto. A ver, la desventaja evidentemente es que se me está llevando, pero bueno, como esta zona yo no la estoy tocando, me da igual que se una. Ventajas, pues que va a hacer mejorar la ciudad de Bronzeville porque él va a traer mercancía que yo de momento solo le estoy llevando cerveza, ¿no? Y él, pues bueno, tenemos aquí en Houston, ¿ves? Un desvío curioso, Houston. Houston, que por cierto trae carne, pues le llevará carne, seguramente pues también aproveche y le lleva él también trigo. Y no, Nueva Orleans está ahí. Interesante conocer cómo van las ciudades. Y esto, pues nada, no hay mercancías. Aquí se supone pues que debería comprar la granja, ¿no? Y hacer que creciera para que diera más material. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde está? Vale, aquí. Aquí. Pues el tema es qué mercancías quiero. Pues lana, ¿no? El tema, no me sale ahí la opción de seleccionarlo, ¿no? No sé cómo diablos seleccionar la mercancía. Yo selecciono aquí almacenar materias primas, pero vale, si le das a seleccionar mercancía, pues mejor, ¿no? Vale. Y bueno, pues aquí a través de este almacén. Pues ahora, pues cojo aquí, tan bonito, y así, esto de los almacenes serían bien, sobre todo para las zonas estas pequeñas, ¿no? Aquí, pues esto va a ir montando por algunos, que ya pone que no hay sitio. Mi periodista no ha revelado nada más que la verdad. Eran estar esperando una ruta libre. Bueno, eso del periodista, pues hay maneras que me bajan la reputación. Como me baja la reputación, pues bueno, hay menos transporte, menos pasajeros, ¿no? Que quieran meterse. Bueno. Tenemos ya 1 millón aquí gastado, aquí debería volverlo a duplicar por si acaso. Y en esto. Un momento que lo único que hago es duplicar vías. Que viendo cómo lo hacen ellos, pues debería perfeccionar la técnica. Y bueno, pues el paso sigue mejorando, ¿no? Bueno, sigue subiendo. Y bueno, pues aquí montaría yo dos. Si se tienen que esperar los trenes, pues que se esperen en esa zona. Bueno, básicamente un poco más de lo mismo. Y esto si hubiera una velocidad más acorde, bueno, voy a comprar alguna acción de los otros. Pues que bueno, es que ahora mismo no me reporta ningún beneficio. En todo caso, comprar y acabar vendiendo las acciones en un futuro, ¿no?
Vale, ese era el sonidito, es que no hay ninguna. Y bueno, pues tenemos aquí y vámonos al paso. Y poco más, pues mira, quedan. Solo quedan 400, ¿no? Más de 400 pasajeros entre el paso y Tucson. Hermosillo, pues no lo he conectado. Las ciudades que vayan mejorando. Esta, mira, se ha paralizado ahora mismo. Pues a ver si me toca fe. A ver la carne, ¿de dónde venía carne? ¿Qué ciudad transportaba carne? Esta no tiene. Odessa, entre Odessa y Tucson no hay movimiento. ¿Y el paso? ¿Perdona? Sí, vale. Acaba de llevar carne. Acaba de llegar carne. Esto no acabo de entender bien los simbolitos. De si el 11 es lo que tengo almacenado y lo que se gasta, supongo es el otro que sale en la flechita, ¿no? De las mercancías ahí, los barriles y la caja esa. Y lo que se consume, yo creo que sí. El tema, sí, lo de los engranajes, pues es lo que se crea. Y bueno, pues lo otro entiendo, lo que se sale para afuera, de exportación. Y bueno, sigue, no hay demanda de lana, con lo que aquí no transportará lana. ¿Ves? Esto de aquí pues está parado. Hasta que no aumente, pues no va a haber. Y bueno. Nuevos aspirantes, tocará mejorar, prefiero mejorar otras cosas. Espero que esta locomotora sea un éxito. Reduce aquí, pues nada. Pues. Mira, bueno, la nueva locomotora, ¿no? Fabricante Raíles Limited. Company es el nuevo innovador, redes ferroviarias modélicas para los auténticos viajeros. Bueno. Información, ¿no? Tendríamos aquí Chihuahua ya para ir mejorando la City. Tengo que montarme ahí en Hermosillo. Y ves, pues todo esto, por ejemplo, lo podía haber juntado aquí también en otro almacén. Madera, trigo, lo que sea, y mandarlo directamente. Bueno, no tiene mucho misterio, voy a mostrar esto aquí. Quiero mirar el modo locura, ¿no? El modo locura, el último modo. A ver si no necesito pasta, no me va a poner rivales. Mira, este de aquí, ¿quién había quedado? El azul, ¿quién es? ¿Quién es el azul? ¿Me sale por colores? ¿Quién es cada uno? Vale, Estrella Jones, ¿no? Pues esta es la que debería contratar. Ahora mismo, pues las acciones, pues mira, voy a comprarle aquí. Ya digo, ¿eh? No aporta nada, básicamente, pues ya tengo el 33%, sus acciones pues valen tanto, ahora está bajando de precio, ¿no? Pero lo dejaría y si algún momento necesitara pasta, en verdad mi idea sería contratarlo, ¿no? Pero mira, ahora me he fastidiado y no puedo comprar esto porque no tengo la pasta. Para la subasta, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora que me fijo, están metiéndose aquí. Esto es mi terreno, ¿eh? Mira, se quiere meter aquí a Chihuahua. Bueno, como no va a seguir, que no veis que la competencia y eso que está en modo normal. O sea, se podría poner... Ostras, si no, Laredo, hay dos ciudades aquí. Monterrey, bueno. Que se va a expandir por la costa, por lo que veo. Supongo estos dos trozos. Esto debería pillármelo yo, ¿no? Aquí más... Bueno, ahora me he quedado sin pasta, ¿no? Al invertir, debería haberme dedicado en vez de comprarlo. O sea, ahora aquí, pues me piden, ostras, ¿quieres comprarlo? Pues no. Me dan la opción y ellos, pues también comerciarían. Bueno, comerciarían, estaría a subasta. Y bueno. Pues aquí tenemos la ciudad del Paso, todo muy bonito.
Y este, pues bueno, pues va a ir llevando café porque el otro no requiere. Y bueno, y algunas, pues sería cuestión de, en vez de llevar mercancías, ¿no? Pues supongo que si esto, por ejemplo, lo mejoras, ¿no? Las crías, aquí hay para comprar, ¿no? Mejorar, se puede mejorar, creo, hasta nivel 3. Pues podría poner una que vaya a la ciudad y otra que vaya aquí para que todo en la central, ¿no? Y ahora, pues mira, ha crecido el paso, ¿no? Hay que, mira, es verdad, de hecho, lo ponía aquí. Hay que tener la cobertura de la demanda, que sale ahí a la izquierda, lo de información, 60% para que aumente. Ahora pues está el 70%, ahora va a ir bajando porque acaban de meter nuevas mercancías, ¿no? Y no se están entregando porque aún no están. Y aquí, pues bueno, pues esto es lo suyo, ¿ves? Aquí me cuesta el doble decidir yo como que salía por el personaje que he pillado, ¿vale? Esto, pues bueno, necesitaría pasta aquí para meter cárnica. En verdad aquí no metería cárnica. Intentaría meter, por ejemplo, estas fábricas de hilo. Y luego, pues depende cómo, meter sastre en otro lado. Aserraderos, intentar ir combinando. Vale, esto es miel. Pongo destilería, aguamiel. Hay algunas fábrica de caramelos. Sí. Esto es nuevo, esto no lo había visto. Voy a echarle un vistazo, ¿no? A ver qué cosas hay en esta zona. Industria del acero, vale, interesante. Editoriales. Claro, esto como comprende todo el periodo de tiempo, bueno, son 100 años. En el modo campaña, pues no hay tanto, no hay tanto tiempo. Creo que 15 años creo que era el máximo que había visto. Y no habían estas mejoras, ¿no? Fábrica de herramientas, trabajos cerámicos, industria mobiliaria, químicas, interesante. Conservas, mira. Industria juguetera. Refinerías. Vale, esto es petróleo. Automóviles. Mira, y este es el máximo, ¿no? Ya llegamos. Me chiflan los bollos extra cremosos de Doc McTasty. El Doc, yo me llamo Doc Murphy, pero bueno. Va a mirar cómo es el otro modo, ¿vale? Para decir, he revisado, he mostrado todo lo que hay. Y habíamos quedado, ahora estamos en México, vámonos a Sudamérica, a ver si hay algunas cosas nuevas. Y lo mismo, el periodo, podría ponerme el periodo final, ¿no? También para mostrar, a ver cómo van las industrias, cómo son las locomotoras. Quizá, pues mira, para acabar lo hago. Y pongo, pero bueno, vamos a mirar esta. Y aquí, pues mira, podríamos estar Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro. ¿Y por qué no me sale la otra? Santiago. Vale, bueno, pues las capitales, ¿no? Bueno. Río de Janeiro no es capital, que yo sepa. Era Brasilia, ¿no? Pero bueno, vamos a estar en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque está planito y no hay tantas montañas por el medio, que eso me costará más pasta. Pero bueno, mira. Ahora que me fijo, no hay competidores, ¿vale? No hay pasta. En verdad me daría igual, pero bueno, es como que está más centrado, ¿vale? Red ferroviaria, pues bueno, voy a poner normal, ¿vale? Que se puedan adelantar sin retrasos o problemas de tráfico, ¿vale? Bueno, no, es que en verdad me sabe mal. Y bueno, Sudamérica, la espesura impenetrable de la jungla en el norte, las playas paradisíacas del este, los interminables pastos del sur, la majestuosa cordillera de los Andes en el oeste, las caras de este continente son tan diversas como sus desafíos. Solo los ferroviarios más tenaces e inteligentes lograrán domar estas tierras salvajes con sus colonos de acero. Esto hay que decir. Acabo de decir que lo acabo de liar porque el cable es pequeñito, o sea, el cable es básicamente para tenerlo en la consola o en el mando. Para la pantalla necesitaría un alargador. Básicamente, pues con el DLC, ¿no? De la versión de Switch. Ahí, la esquina de arriba, no sé si se intuye mucho.
que además hay reflejos, pero bueno, que viene incluye México, los grandes lagos y cruzando los Andes. Vale, y básicamente pues son estos modos, ¿no? Que tenemos aquí, pues. Y aquí, pues modo pausa, si sí, lo voy a dejar. Eres un hombre o una gallina. Entiendo No es momento para andar que como dudando. no me ponen dinero inicial, Júntate y juntos venceremos a pues podré todos. hacer lo que me apetezca, No, ¿no? una planificación Voy a dejar meticulosa, este, claras ¿vale? cifras y hechos puros. El industrial, sinceramente, da igual. Uy, que lo deja un pequeñito. Sinceramente, da igual el personaje. Si es como me creo de modo experimentar, supongo yo que no costará un duro. Y bueno, las cargas. Es que bueno, este juego lo regalaron sin los DLCs. Lo regalaron en En el. este modo, Mira. dispones de capital ilimitado y no tienes competidores. La lista de tareas y el diagrama de investigación también están desactivados. Vale, pues básicamente es haz lo que te salga del miembro. Mira, aquí tenemos esto que no tengo ni. Lo siento, soy inútil. Y bueno, pues hay otras mercancías, ¿no? Esto va a poner aquí para que se pare el tiempo, aunque vaya más lento. Esto supongo será sal. Peces, ¿no? Que teníamos. Bueno, pescado. Mira, aquí hacen algo que no tengo ni idea con qué se requiere. ¿Viste? No, no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, hay nuevas mercancías, ¿no? ¿Esto qué será como algodón? Bueno, pues aquí nada. Pues básicamente como podemos hacer. Pues ya empiezo montando una estación grande, ¿no? En algunas quizá no haría falta, pero bueno, te puedes. No hay minimapa, ¿no? Ahora que me fijo, sí, sí que hay. Rosario, pues bueno, empezamos aquí. Tengo curiosidad por montar las cosas estas que había visto. Estación de mantenimiento, ¿no? Vale, esta es por si quisiera aquí. Pues bueno, se supone que en Buenos Aires debería probar aquí montarlo. Esto porque no me sale. Porque no tengo la opción de montarlo. Quizá me sale. Lo puedo montar al poner una vía. Y bueno, pues sería modo Dios, ¿no? Haz lo que quieras. También, pues. Ya tienen buen nombre, ¿no? Experimentar, pues. Bueno, ahora le doy al tren nuevo. Quiero probar esto, ¿eh? Mi duda es por qué no me deja antes ponerlo libremente. Aquí en medio. Supongo es para tengo que montar yo los desvíos, ¿no? Bueno. Cuenta como estación de tren, porque ahora no me deja meterlo. Porque ahora no me deja ponerlo.
Ah, porque el que he puesto es el de... A ver, señalización grande, ¿no? La estación debe construirse en una ciudad cerca de un negocio rural dentro del país. Cuanto más grande sea la estación, más tiempo de carga y descarga. Tiempo de carga y descarga será menor y habrá más vías disponibles. Vale. Bueno, va a quitarlo. Un control de señalización adicional permite a los trenes escoger una plataforma por sí solos al entrar en una estación ferroviaria, reduciendo su tiempo de espera. Vale, básicamente no me deja porque ya está pillada. Bueno, esta estación de mantenimiento, pues supongo si hay grandes vías por el medio. Alguna zona que digas, ostras, no tenemos nada por si acaso fallan. Y bueno, pues todas las ciudades de momento son pequeñitas. Tampoco... Locomotoras, vale. Pues salen todas, ¿vale? Esto que quería mirar yo de... Pues mirarlo, que había dicho, vamos a poner el. Luego pruebo los años 1900. Pues bueno, no hace falta, ¿vale? No voy a poner esta. Mira, de aquí por algún motivo. Estas me cuestan más pasta. Que es gratis, ¿no? Pero cuesta más pasta. Antes costaba 9.000. Y aquí, pues bueno, pues vemos todas las locomotoras, ¿no? Me gustaría, ahora lo miraré en el otro modo, a ver si se ve mejor. Pero claro, por ejemplo, poner esto, pues es como un poco locura, ¿no? Voy a ponerla, ¿eh? Bueno, no es que... Esto... Oh, ver montando, ¿vale? Las saltamontes no. Norteamérica, estas son pues, las primeras, que serían las que debería ir llevando aquí. La Filadelfia es la que estaba usando antes, ¿no? La siguiente mejora era la Dragon. Voy a poner esta, la Reindeer. Y bueno, pues que se va moviendo ahora mismo, pues... ¿Qué pide Buenos Aires? ¿Esto? ¿Qué requiere esto, tío? Y Rosario, carne. Aquí en Industrias, vale, maíz. Con maíz hacemos la bebida esta. Lo siento, no sé cuál es. Perdonad. No tengo ni idea qué es. Y bueno, pues tenemos sastres aquí, ¿no? Cambia un poco la ropa. Esta parte de Sudamérica, pues ha cambiado. Fábrica de chocolate, vale, es cacao. Caña de azúcar y cacao. Y bueno, pues lo demás. Lo mismo, refinerías. Tenemos industria de caucho, ¿vale? Juguetera, bueno, alguna cambia las industrias y bueno, esto de universidad, pues atracciones, esto en todas las ciudades, pues tienes tres industrias, ¿no? Y luego pues una algún elemento, ¿no? Y esto, pues bueno, ahora mismo aquí me pedirían el material este, ¿sabes qué va a hacer? Pues para pruebas, ¿no? Vamos aquí a un super almacén grande. Vale, aquí pues puedo meter bastantes mercancías, como se ven. Y bueno, pues aquí sería cuestión, pues oye. Ya veis que misterio, misterio, no hay mucho. Esta, no habrá suerte, ¿no?
de pillar las dos. Bueno, a mí los juegos estos de gestión hay gente que le molan. Este, pues, digo, estaba, lo regaló Epic Games, así que está en ordenador. Y pues bueno. En ordenador se controla, no se controla mal, los que. Así que hay algún momento, ¿no? Que la lío. Y lío los controles aquí al seleccionar, pero por lo general va bastante bien. Quizá, bueno. Me dejo esa vía libre por si... Bueno, no va a hacerlo, pero... Porque no va a guardar la partida. Pero si quisiera entrar, ¿no? Por otro lado, pues por ejemplo unir aquí vaya blanca, pues que pasara por aquí, ¿vale? Como no hay pasta, evidentemente no va a hacer que crucen por este lado. Pero bueno, bonito. Tren nuevo, pues... De aquí a aquí, ¿no? Pues lo visto. Esto por eso... Vale, si teníamos la Filadelfia, vamos a pillar otra. Venga, una Filadelfia, que no tenemos Filadelfia. Bueno, es una lástima esto, me hubiese gustado que a medida que avanzara el tiempo sí que tuviera yo la opción de... Pero bueno, vale, por eso es el... El modo conquístalo todo. Y ahora, pues el almacén, pues se supone que si no le he metido, ¿qué tiene que... ¿Qué tiene que meter de material? Pues no meterán nada. Y bueno, pues caben 6 mercancías. Están de lujo. A ver, ¿dónde tenemos aquí? Vale, pues bueno, caben hasta 20 materiales. No sé si esto se puede ampliar de alguna manera. Precio de mantenimiento, ¿no? No va a ser. Y bueno, pues mira que antes esto era rápido porque no tenía que escoger nada aquí. Vale, hemos probado esto, vamos a poner esta de aquí, va más lenta, pero tiene la flechita esa. No sé si es el porcentaje de mantenimiento. Bueno. Riders American. Total, como no ves la pasta, lo único que verías aquí es cómo va aumentando la ciudad, supongo. Ahora pues se empezará a ver. Faltaría madera, faltarían aquí... Mira, por ejemplo, meter aquí madera y maíz. Y aquí pues ir juntando, ¿no? Y acabar haciendo, bueno. Claro, no tiene sin rivales la compañía, pues aquí. Distancia recorrida, sí que los ves, puntos de innovación, ¿no? Se supone que gasta. Así entre comillas, no entiendo. Los que hubiese ganado, a no ser un duro. La compañía, pues bueno, lo que costaría, ¿no? La distancia, longitud de las rutas, ¿no? Los vagones totales, bueno. Esto no llega a probarlo, mercado de valores.
Ah, vale, mercado de valores, madre mía. Pues bolsa, ¿no? También para jugar aquí, ir ganando pasta. Esto no había hecho. Se ven ahí, pues bienes de consumo, cómo va la pasta, pues materias primas. Ha pegado un subidón, ¿vale? Básicamente porque acabo de comprar. Acabo de comprar muchas y es lo que tiene la bolsa. Si compras, sube. Si vendes, baja. Y esto de los bonos, pues bueno, pues si quieres pedir pasta. Sinceramente, pues ahora mismo tampoco tiene. No tiene ningún sentido, pero bueno. No lo he probado, pero esto al principio estoy seguro de todos los juegos. No me gusta nunca pedir préstamos, a no ser que lo necesite porque sea pobre. Y seguramente sea bastante útil para mejorar. Mira, he perdido un follower. Está hoy, por algún motivo, sin estar en directo, se me conectó Mork y Mariox. No sé quién serán. Uno de ellos, pues. O otras personas me han dejado de seguir, pues no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y sinceramente, poco más se me ocurre para montar, porque ahora aquí, pues sí, es esperar que va pasando el tiempo aquí. Flujo de bienes, ¿no? Aquí se ve, pues, como la mercancía que se mueve. No he seguido, no he mirado mucho, ¿vale? Esto, mira, está bien ver dónde están los trenes. Los trenes, detalle de ruta. Bueno, para gestionarlo, pues eso que comentaba antes de que se me había liado ahí parda. Pues bueno, esto que te ahorras. Ahí, mercancías ya lo había visto. Personal, pues no tengo personal, ni habrá personal. Listado de trenes, ¿no? Pues el listado, bueno, las ciudades, ahí tenemos también. Pues aquí, esto, pues son las mías, ¿no? Que tengo conectadas. Este numerito, supongo que es el. Bueno, los colores. Los colores, pues supongo que será lo que se está utilizando. Bueno, número de vías aquí. Y edificios de ciudad que pues no tengo ninguno. Y bueno, me extraña porque Buenos Aires no está creciendo, ¿sabes? Ah, tengo solo. Ah, es que me falta madera para. Para que creciera, ¿no? Bueno. Lo lógico sería meterme aquí. Ah, vale, sí, de hecho, sí hay espacio de sobras, vale. Y ahora, pues ya está, lo que quería hacer. Bueno, así no tiene mucho misterio, es para ir probando cositas. Vamos a ver, vamos a poner una Mastodon, por ejemplo. Esta ya corre bastante, ¿eh? Y bueno, pues falta de recursos porque evidentemente. Ahora mira, Buenos Aires, pues acaba de crecer, ¿no? Podría, a la que llega a 40.000 personas. Aquí se supone, de hecho, que debería meter. Debería meterle más. Más vías para que fuera llevando más material al almacén. Vale, espérate que aquí. Pues en el almacén me falta trigo, ¿no? Bueno, trigo, maíz y madera. Vale, y ahora, pues por lo que ves, se ve. Solo trae.
Solo está transportando pescado. Vale, aquí pues lo puedo comprar, ¿no? ¿Me cuesta tanta pasta? Sí, compro las bodegas, no pasa nada. Oh, me la he cargado, ¿en serio me la he cargado? La he liado. ¿Cómo que me la he cargado? Ampliar industria. Ah, y luego, vale. Supongo que quizá por nivel no la puedo ampliar más. Por el nivel de la ciudad, me la he cargado ahí sin querer. Bueno, pues Buenos Aires, Rosario aquí, pues bueno. Lo bueno de esto, las tierras estas pues ahora cambiarán de sitio, ¿vale? Al principio me preocupaba. A saber si subo un poquito, venga, esta mismo. Que también, si no hay mercancías entre ellas, pues tampoco va a mejorar mucho. Y aquí, pues, vale, ralentizada que no hay mercancías que llevar, pues esto. Ampliar estación, no. La granja, la compro. ¿Vale? Y la mejoro. Y la puedo mejorar más, la puedo mejorar más, ¿vale? Estamos doblando aquí. ¿Y se puede mejorar más? Vale, no sé hasta qué punto se puede mejorar. Vale, este punto nivel 5, ¿no? Bueno, esto pues es una locura, ¿vale? Ahora mismo, pues, toda esta mejora, pues, se van a quedar aquí saturadas. El tema, pues, podría poner desde este almacén que vayan también a Rosario, por ejemplo. Bueno. Este, pues, sería el modo fácil de los juegos de gestión, ¿eh? Molaría por eso. Estaría bien que hubieran ahí la competencia para ver qué hacen, ¿sabes? Yo que sé, como te puedes solapar, pues tampoco pasaría nada. Gana al máximo y esto pues supongo aquí pues se ve, ¿no? 14, 20, 20 carne, ¿vale? Hasta que no mejore la city, pues. Pues no se verá, esto tengo que poner. Dar sección. Ahora la lío. Montevideo, pues quizá también me cruzo por ahí. Vale, esto lo he hecho básicamente pues para poner por aquí la vía. Esta pues que vaya directamente aquí. Como me sobra la pasta y da igual. Lo suyo es lo que se ha hecho antes, ¿eh? Que se ha visto ir cruzando, que puedan entrar ahí cruces de vías. Pero mira, ahora mismo no hace falta, no hace falta. Tren nuevo, de aquí a aquí. Y Baldwin 10 ruedas. La ha tocado. Esto en el modo campaña, ¿no? O en los escenarios también saldrían. Algunos, pues depende cómo, te piden que estén en ruinas y que lo compres. Pues lo compras. ¿Este qué problema tiene? Ralentizada, falta de recursos. Ya verás ahora. Vale, al principio, pues estas que conecto yo de esta zona aquí, ¿sabes? Como es pequeñita. El trayecto pues lo acaba gastando, ¿vale? Lo suyo es
comprarlo. El tema, no sueles tener dinero, si quieres ir ampliando vías, no sueles tener dinero para ampliar mucho, para comprarlo y luego ampliarlo. Y esto, pues bueno, también estaría la opción de montar dos. Ahora mismo, pues da igual, ¿no? Pero no me gusta esto de que solo lleve madera. Quizá decide por él, ¿no? No. O madera es lo que más necesita. Ah, que esto lo puedo ampliar el límite. Madre mía. Bueno. Novatadas, ¿eh? Aquí, pues mira, esto que estoy aprendiendo. Pues nada, tenemos aquí. Qué bonito, ¿eh? Venga, pues desde este yo creo que puedo controlar estas cuatro ciudades, ¿no? Tanto Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Por aquí abajo, oh, mira, por aquí abajo también debería controlar Bahía Blanco. Y bueno, incluso aquí, pues montarme pues otro almacén, ¿no? Pero bueno, pues quizá mirar un almacén para Bahía Blanco, Viedma, y que cruce las montañas. Y no sé si que llegue a Concepción, a las Junte. Vale, las posibilidades son bastante amplias, ¿vale? Tampoco le voy a dar mucha caña. Mira, esto de aquí. ¿Qué quería montar, no? Pues si tenemos carne en el otro lado, vamos a hacer aquí. Espérate. Vale, lo acaba de montar. ¿Ves? Yo he tardado y lo ha montado propiedad privada, ¿no? Me la cargo porque no tenía claro que quería montarme. Fábrica de hilo, no tengo hilo para hacer. El chocolate, pues supongo, no me deja por los años, ¿no? Del rollo, todavía no sabemos qué es. De solo comemos cacao, pero no hemos montado chocolate. Aserraderos tampoco, o sea, ahora mismo. Vale, estas son las opciones, ¿no? ¿Y el hilo? ¿Dónde pillo yo la lana esta o el algodón? Nivel de tiempo creo que pasa bastante más rápido de lo que pasa en, o quizá como no estoy construyendo tanto, año 35 ya. Yo cuando. Mira, aquí. Desde esta debería llevarla directamente a Buenos Aires. Bueno, que monte lo que quiera. Ya, lo he comprado para demoler. Y bueno, pues aquí tenemos. Esto lo quería mirar, ¿no? Locomotoras. Estos silbatos, pues bueno, la diésel, año, vale, aquí sé que sale el año de verdad en el que sale, 1934, pues sería de las últimas. Vale, vamos a empezar desde el principio. Bueno, tenemos la saltamontes, ¿no? Muy bonita. Silbatos, no me va a leer todo lo que pone ahí en la derecha, ya lo he leído antes, ¿no? Está interesante. Tenemos luego la John Bull, aquí ya hemos mejorado, ¿eh? La John Bull. Bueno, en vez de girar la cámara, esto de derrotar la locomotora. Y bueno, tenemos las dos opciones. Sonido ahí de silbato, pues nada, tenemos ahí un vagón, ¿no? Que va metiendo madera. La Norteamérica. Aquí pues ya hemos tapado, ¿no? Esto. Aquí se dieron cuenta de que, oye, que se nos está mojando la madera. Si llueve, no podemos avanzar cuando hay lluvia. Y bueno, además aquí pues le han metido como una punta, ¿no?
Vale, tenemos 41 modelos de John Hancock. Pues bueno, por algún motivo. Esta pues es como la evolución de las saltamontes, ¿no? Tampoco así. Bueno. Ah, por cierto, esta. No había probado, no había probado el silbato. Y vale, tenemos aquí la Dunham. Otra que no se dan cuenta aquí, pues tienen carbón en vez de quemar madera, queman carbón. Pero no se dan cuenta de que se van a mojar. Se les va a mojar el carbón. Lo mismo, ¿sabes? Muy bonito. Tienen ahí, esto parece como una. Nada, las Jarvis. Más o menos suenan igual, ¿no? Otra, oye, ¿qué les pasa a esta gente? ¿No llueve o qué? Ah, mira, ahí a la izquierda se ve, ¿no? Combustible, carbón. Bueno, ya lo estaba diciendo yo. Madera. Se ve por el simbolito, ¿no? Bueno, se ve aquí en el vagoncito este de cola. Que consumía aquí otros, pero tío, yo flipo. Sí que el tío que controla que no se moje, ¿eh?, la madera, pero el resto pondrían una lona, supongo yo, pero... Me da a mí que no habían lonas impermeables en el 1843. Me da a mí, ¿eh? No estoy seguro. Esta, pues bueno, la Reindeer. Ya tiene mejor sonido, ¿eh? La Filadelfia, ¿vale? Esta es mi locomotora más usada. Las del 49. Ah, vale, que empiezas en el 50, lo del modo campaña. Por eso esta es la que tienes. La Rensselaer. Ponle, ese es el vato, mola. Lo voy a volver a dar si me dejan. La Dragón, que es la evolución de la Filadelfia. Hola, ¿no? Tiene ahí un superfoco en el frontal. La Tyson de 10 ruedas. Aquí está, ya va con carbón. Sí que tiene como un depósito, pero la parte de arriba, yo qué sé. No está abierta. Más carboncito aquí, muy bonito. Está Roger Smogul. Bueno. Otra de madera. Rogers American. Tenemos aquí Consolidation. Ole, esta es larga, ¿eh? Aquí él va. Tiene bastante combustible. Potencia de tracción, aceleración. Colación del pasajero, fiabilidad. Consumo. Ole. Más carbón. Consolidation B. Aquí tenemos. La del 66, bueno, cambiaron, evolucionaron un poco. Caldera ampliada, por lo que veo yo, sí. Bueno, la Baldwin de 10 ruedas, 460. Los focos, y esa punta ahí destrozadora. La Injo. Del 75, ya estamos, 1875. Una Reno. Magnate Brooks. Bueno, aquí también ver los colores, ¿no?, que tenían. Pues supongo se habrán basado el juego este. De toda la pinta de la desarrolladora, que será americana. Bueno, Gaming Minds. Vale, desarrolladora. Luego está pues Calypso Media, que es el editor. Bueno, la Mastodon, ¿no? Que he metido alguna por ahí. Mira, esta negra. Bueno, esto no sé. La punta está plana. ¿Por qué deciden puntas planas o no? Interesante. Shake Class. Aquí ya tenemos niveles. Este último vagón de aquí de...
que será como un otro almacén de carbón, no estoy seguro. Vale, Becapot. Vale, que se ve ahí justo donde está el año. Se ve ahí como sale, no me había fijado en el resto. O sea, se ve el vapor que sale, ¿no? La PRRD12. Vale, es que la mayoría no se ve lo del silbato. El otro era silbato de vapor. Y este, bueno, también son silbatos de vapor, ¿no? Creo. Estadounidense de New York City. Bueno. Ahí, bueno, se va viendo, ¿no? Idoneidad, expreso, tal. Ahora, como lo he puesto a saco, pues da igual, pero bueno. Para transportar pues pasajeros aquí en la Columbia. Tarda un rato en poder volverle a dar el silbato. Me gusta. Atlántico. 1893, bueno. Tenemos aquí. La Rogers de 10 ruedas. Bueno, desde hace un rato todas son de carbón, ya se dieron cuenta que mejor carbón que madera. Bueno, Pacífico, ostras, estas. Madre mía, ¿no? Calentadora alargada. La pradera. Bueno, mola las locomotoras. Ostras, madre mía. La Mikado. Madre mía, la Mikado. Del 1904. Hemos pasado. Hasta era 1903, pero aquí hay una evolución, sobre todo en los ejes de las ruedas de la locomotora, aquí la parte principal. Es esto, pues el cigüeñal o lo que sea, las bielas esas. Son pequeñitas y aquí yo que sé, no sé si porque son en blanco y destacan más. Pero parece buen bicharraco, ¿no? Un buen bicharraco. Aquí tenemos ya Kingston Mayer. Esta es pequeñita, ¿no? Pequeñita comparada con la otra. Tenemos aquí Garrett. Esta. No entiendo este frontal. Vale, también ahora que me estoy fijando por años, porque habrán algunas que son europeas y americanas, ¿vale? Estoy leyendo ahora, he leído ahí, exportan Europa al mundo entero, ¿vale? Vale, Berkshire, aquí sí que ya se nos va de las manos el tamaño. Esta. Vale, digo, no sé si le había dado el silbato a la Garrett. La Berkshire, madre mía, qué bicharraco. ¡Qué bicharraco! Molaría que hubiera un zoom y un tirar para atrás, porque ahora mismo ya casi no me caben aquí en pantalla. La montaña. Bueno. La Santa Fe. Madre mía, también con la Santa Fe. La Hudson, bueno, ahora ya el tamaño. Hudson 1924. La Texas también, madre mía. Es aquí, no llego a ver la punta, ¿sabes? Del. No puedo ver el frontal de la.
De la locomotora. No entra en pantalla. Super Hudson, pues otra, mola el rayo este, ¿no? Vale. Ahí, la última que sale aquí. Eléctrica MD Diesel. Pues me parece raro, ¿no? Esta del 34, pero bueno, a ver. La serie E de la Electromotive Division fue una de las primeras locomotoras diésel en disfrutar del éxito comercial a largo plazo. Estaban impulsadas por motores eléctricos alimentados por generadores diésel. Vale, todas. Mira, esta, la Texas, es petróleo ya. No me había fijado que algunas ya son petróleo. La Santa Fe, ¿no? El resto son. Bueno, aquí tenemos. Pues la Santa Fe y la Texas. Y esta diésel. Y bueno, no me muestra ninguna más. Aquí en el rato este no han evolucionado más. No. Bueno, sale. Tampoco le he metido aquí mucho, ¿no? Ahora que pienso. Ah, pues sí que lo he puesto. No, no sé por qué no está mejorando. No sé por qué Rosario no ha crecido en este tiempo. Necesita maíz. ¿Y por qué no entregan maíz aquí, tío? Esto quizá debería haberlo puesto individual, ¿eh? Me temo yo que antes había visto que solo transportaba madera. Quizá no está transportando maíz. Bueno, en verdad quiero comprobar una cosa más, ¿eh? Pero bueno, me esperaba que en el rato este hubiesen. Vale, y aquí había una que ahora mismo pues está en el almacén y aquí. Vale, la primera sale como se ve, error. Vale, la he liado. Vale, de aquí a aquí. Fantástico. Y bueno, pues lo veis, ¿no? Te cargas ahí la plantación y deciden plantar en otro lado. Mira, y esto, bueno. Acaba de hacer aquí que cruce por encima. Gastando pasta. Evidentemente esto, si no fuera el modo este experimentar, no lo haría así, ¿eh? Pero ni en broma. Y nada, pues se me acaba aquí mi buena fe de vías. Debería haber puesto lo de normal, total, viendo si se tiene que estampar, que se estampen. Tenemos desvíos, por si hay que hacer desvíos, desvíos cutres. Y mira. Las Hudson estas. No salía, ¿no? La Super Hudson. No la he visto ahí en el listado. Bueno, pues ya hemos visto un poco, ¿no? Esto las. Pues la mayoría, ¿vale? Pues nada, Rosario, esto pues ya los juntaría, ¿vale? Ya he hecho un vistazo. Yo creo que poco más se le puede sacar partido. Mira, comprobar esto de aquí. Pues los contrato a todos.
Ahora el tema sería decidir en qué tren tienen que ir, ¿no? Gestionar tren, pues meter aquí personal. Ah, bueno, y esto que tampoco lo he metido. Para algunos, bueno, es tontería, ¿no? Correo, pero bueno, hay... Pues vagón comedor, ¿no? Pues más pasta el billete. Esto yo pensaba que costaba dinero, pero veo que no. Vale, no tenemos maquinista, tenemos fogonero, ¿no? Pues el fogonero este hace que la fiabilidad mejore. Pues lo ponemos aquí. Yo contrata más peña, no sé si... Vale, como puedo ir cambiando aquí. No había contratado a algunos, no, no me he fijado qué hacían. Mira, ahora Rosario está mejorando, ¿no? Bueno, así sería una manera de comprobar y el tiempo está claro que pasa más rápido. Que supongo, como no tiene que hacer los cálculos, porque esto en modo portátil, es verdad, no lo he dicho en la Switch, en modo portátil consume bastante, ¿vale? Se gasta bastante rápido la batería. Yo pensaba que no, pero claro, está todo el rato procesando información de... Pues de aquí, de numeritos, ¿no? Todo lo que estás transportando, transportas de aquí a aquí, tanta pasta de este, pues va procesando y eso, pues al final es un consumo. Yo pensaba que en modo portátil no gastaría tanto, ¿vale? Pero pues lo dicho, como tiene que pensar aquí, valor de la compañía, ¿no? Pues todos los... Aquí, pues bueno, mira, me cuenta hasta el dinero por ingresos, pese que no, no lo está haciendo, no lo muestra, ¿no? Cada tren. De hecho, los trenes, por lo general, pone su beneficio. Mira, este ganaría como 2.068. Sé que sale ahí el precio, pero... ¿Y por qué va? Ah, porque no tiene todos los recursos. Bueno, por eso va como más lento, ¿no? Que espere. Nada. Veis aquí que esto lo suyo. Pues montar... que tener dinero, ¿no? Pero montar aquí almacenes. Y a través del almacén, pues se puede distribuir ahí mercancías para todos los lados. Quiero mirar si ya está todo 90. Mira. Este no tenemos. Estos vuelan, ¿vale? Por lo que veo algunos vuelan, ¿no? Mira que he pillado. Bueno, no estás. He pillado unas locomotoras, ¿no? Tampoco se nota mucha velocidad. Creo que el tiempo sí que pasa rápido, ¿sabes? O sea, se está desplazando. Están pasando los días aquí una barbaridad. ¿De cuánto tarda de ir aquí a aquí? Las locomotoras, ¿cuánto tardaban? Claro, no tengo ni idea la distancia también, que son estas distancias, ¿no? Es enorme en Sudamérica. No, no sé cuánto corresponde. Ah, de hecho, se ve. Kilómetros de vías, ¿no? De la compañía, rutas, 5.393 kilómetros. Bueno, las rutas en total. Bueno, mira, ahí habría un revisor, ¿no? Revisor, no sé dónde meterlo. No hay mercancías que pueda llevar este tren. Aquí hay algunos trenes que son específicos de... Amigo, amigo, amigo. Ya sé cuál es el problema. Sé cuál es el problema, que los he metido aquí en vez de meterlo en el almacén. Ahora sí, y este también lo estoy metiendo. No, este sí que va al almacén. Y bueno, pues no mejora, no tiene maíz, no tiene leche. Mira aquí ya, pues todo lo que pide, ¿no?
Básicamente esto de aquí quizá habría que incluso meter desde el almacén varios, contando que esto, pues más o menos, está bastante lleno algunos. Me falta el de madera, estos dos vuelan. Aquí, pues este también vuela. Vale, aquí está el tema. Algunos va bien, ¿no? Que transporte los dos, pero ahora mismo, pues sinceramente, la caña de azúcar ya que sea al máximo. Bueno, supongo que quizá a la que esté al máximo empezará a transportar el resto. Y bueno, poco más tengo para enseñar, ¿no? El juego, pues ya se ha mirado todo. Tienes horas y horas de, bueno, más o menos, hacer la campaña. En los escenarios, pues quizá te puedes tardar un poco más y aquí ya pues te puedes perder ahí y hacerlo con la calma. No sé si hay un límite de tiempo, va a comprobar eso. Vale, no estoy guardando nada porque total no le voy a dar. Vuelvo a darle aquí. Vale, teníamos, este era el otro, los DLCs, vale, Sudamérica, Grandes Lagos. Aquí Estados Unidos, no sé si entiendo que pues es todo Estados Unidos, o sea, el terreno puede ser interesante. Pero vamos a darle a los Grandes Lagos. Va a poner el último tramo, ¿vale? Y bueno, Minneapolis, Montreal, Nueva York, o San Luis. Me va a quedar aquí. Bueno, puedo escoger pequeñitas, ¿no? No hay un Chicago. Chicago. Juntos. Bueno, da igual. El plan de los demás nos... Va, mis cálculos muestran que... ¿Una qué sentido? Tu búsqueda ha terminado. Has encontrado lo que buscaba. Qué pena me dan, imagino. No estarás... La evaluación... El pro... Me gusta el doc, ¿vale? Da igual, pero... Da igual, porque no aporta nada, pero va a mirar aquí a ver los últimos trenes, cómo va. Aunque sale el modo experimentar, debería haberlo probado en el modo... Bueno, lo miraré. Ahora el modo libre. Ahora puedes dejar que tu imaginación vuele libre. Capital ilimitado, cero obligaciones y ningún molesto competidor. Bueno, tenemos aquí todo. Chicago, pues pide carne y de momento... Vale, la industria cárnica está aquí. Empiezo como... Puedo hacer lo que me rote. Empiezo fuerte, ya. En el almacén grande. Este significa que ya me pilla directamente eso. Ahí. Significa que me pilla maíz sin necesidad de... Mira, más 14, vale. Sin necesidad de hacer nada ya va metiendo el almacén. Y no que me ahorro de transportar, ¿no? ¿17 a la semana solo? Bueno, da igual. Bueno, tampoco va a hacer mucho. Era... Quiero mirar, es verdad. Sí, lo que quiero mirar son los trenes. Aunque, bueno, desde este momento... La ciudad de Chicago está creciendo sin necesidad de que yo haga nada. Ya ha crecido y bueno, pues nada. Vale, pues empezamos. Old Mouth Malas. A mí me suena. No me suena haber leído ahora cuando he visto el Old Mouth ni el Malas. Hay algunas locomotoras que no habrán salido ahí en el listado ese.
Digo, si no se va a saturar aquí, no va a poder meterlos. Vale, bueno, ahí sale, ¿no? Pues tipo mixto. Mercancías, mercancías, mixto. Mixto, mercancías, expreso. Más o menos hacerte una idea de... No pongas este tren para transportar mercancías. Vale, pues metemos el Texas. Bueno, estoy liando. Bueno. Pues ya está, y aquí. Ah, mira, aquí salen de momento el mod. Bueno, la diésel esta que ya hemos visto, el mod. ¿Cierto esta? La Mikado, la Mala, sí, la Berkshire también. Santa Fe. Hudson, ¿vale? Texas, sí. Por Hudson, vale, pues. Vale. Pues vale, pues bueno. Poniendo así, salen solo de esta etapa. Y bueno, pues muy, muy bonito todo. Tenemos aquí. ¿Esto que es un trocito de lago? Sí. Y bueno, pues nada, pues ya tenemos aquí Chicago en crecimiento. Sería juntarlo con Toledo. Mira, Toledo me suena de haberlo usado en alguna... alguna campaña. Hay una campaña que empiezas aquí en Baltimore. Y estás aquí con Nueva York, sí. Bueno. ¿Qué cosas, no? Tiene el juego, pues bueno. Va a darle a cargar la partida de Estados Unidos para comprobar el mapa, porque creo yo que será el de Sudamérica. Era bastante grande. Va a ponerlo en modo libre, que se vea... Que se vea, pues sí. Tienes aquí, tienes para... Para un rato. Va a poner... A ver si la encuentro esta. Kansas City, que está en el centro. Ay. Vale, da igual. Un liderazgo. Kansas City para ver la amplitud total del mapa. Y bueno, pues yo creo que... Qué buena comprobación, ¿no? Ya del juego. No, la pantalla se me calienta un poco por la parte de abajo y tenía la Switch aquí demasiado cerca también. El marco, ¿sabes? Estoy flipando. Esta vez debes enfrentarte a tres rivales. Presta atención a tu lista de tareas si quieres alcanzar una calificación elevada. Básicamente lo que quiero ver... Pues sí, ¿no? Toda la amplitud de Estados Unidos. Lo que no entiendo por qué no... No está Boston, si es de las primeras ciudades. ¿Por qué no sale? No sale Boston, por aquí en Rhode Island. Bueno, pues la máquina, ya veis, va empezando, ¿no? A hacer cositas. Han escogido pues tres de las cuatro grandes. Baker City, mira, Seattle ahí, Oregón, bueno. Carson City, que estaba antes. ¿No? La que he puesto de la fiebre del oro aquí en San Francisco. Bueno, pues básicamente tienes todo hasta... A ver, hasta El Paso llegas. Albuquerque. Odessa, pero sé que ya no te dejan seguir por abajo. Bueno. Asheville, Memphis. Ciudades estas me las conozco de... Bueno, me conozco el nombre de jugar del NBA, ¿no? Y Toledo, pues la conozco por la Toledo española. Y bueno, pues nada, pues hasta aquí Railway Empire en Switch. Hemos visto todo a nivel de opciones, pues no sé si había alguna cosa más que no toqué.
Cambia aquí lo de los kilómetros, ahora que me fijo. Contribuyentes, pues bueno. Memoria de los pioneros del ferrocarril. Sale aquí esto, lo va a acabar quitando, pero bueno. Molan estas fotos de época. Mira, esta ya no es tan época. Esta es más moderna, más modernita, ¿no? Supongo que son los desarrolladores del juego. Esos de ahí, ¿sabes? Que han dicho, oye, nos vamos a poner en. O algunos de ellos, nos vamos a colocar en. O sea, a visitar alguna estación de tren. Supongo la gente, pues. Documentarse un poco. Adaptación a Nintendo Switch. Pues vamos a ver ahí. Muy bonito toda esa gente. Y bueno, Calypso Media dentro, lo que cabe. Esto no se puede pasar más rápido. Estaría bien. Bueno, hay alguna foto aquí de época. Anda, que la foto esta. Bueno, era una estación. Estaba pensando, ostras. Vaya a vivir con la casa. Y bueno. Lo bonito del tren. En el avión, pues sí, ves. Al viajar, ¿no? Pues ves un poco de paisaje desde arriba. Es otra panorámica, sobre todo a nivel de ciudades o granjas. Pero así, a modo de ver paisajes, pues el tren es lo suyo. Mola. He viajado bastante más en tren que en avión. Básicamente porque en avión tampoco hay las distancias que suelo moverme. No suelen ser, evidentemente, si salgo del país, pues me voy en avión, no me voy en tren. Pero luego, pues llegas al país y te mueves por tren. Prefiero antes tren, metros, tranvías, antes que buses. Pero bueno, si hay que coger el bus, pues también se coge. Faltaría esto, bueno. Si fuera más completo de transporte, pues habrían también, bueno, lo que era el transportico, podías meterle ahí, aparte de trenes, que era el principal método de mercancías al principio, y también habían algunos que. Ciudades cercanas, pues te dedicas a hacer viajes o algunas fábricas entre ciudades, dentro, bueno, intraciudad, ¿sabes? Dentro de la misma ciudad, moverlo en autobús, no vas a dedicar a mover mercancías con autobús, camiones, ¿vale? Eso, Transporticon Deluxe, ¿eh? Luego el Transport Giant, que también jugué en el PC en su día, no jugué tanto, pero algo jugué. Para ver cómo habían evolucionado los juegos y básicamente era. Pues bueno, transportes de también tren, o si no, montar tus carreteras y ir haciendo ahí transporte de camiones. Que hay transporte en tren de mercancía pesada, pero luego la mayoría de mercancías se mueven a nivel de camión. Ahora aquí, pues evidentemente en su momento, más que camión, eran. No habían hasta 1900, no habían vehículos como para llevar las mercancías ahí en diligencias. Y bueno, pues yo creo que viendo estas imágenes de época, que las estoy viendo. A través del. En modo diferido casi. Pues ya está, ¿no? Mira qué bonito. Y hasta aquí todo. A ver si no queda mucho de los créditos, ya que está. Ya digo, está bastante bien adaptado. Hay cosas, evidentemente, teclado y ratón. Pues te moverías bastante más fácil, supongo, a nivel de menús y todo. Pero bueno, se deja llevar. Yo creo que está muy bien en nivel de Switch. O sea, no, no he tenido quejas. Algunos juegos que han salido de. Ostras, está muy mal optimizado. Yo creo que. Está genial esto de las ruedas de movimiento, pues más o menos tampoco hay tantos menús, ¿no? Lo único, pues a veces quizá la vía, hacer el zoom o desplazarte por el minimapa, sí que sería más rápido si pudieras darle. Vale, veo que las fotos se están repitiendo. Podrías darle de manera. De manera más bonita, ¿sabes? Más bonita, rápida. Y bueno, pues nada, tenéis aquí el modo campaña y escenarios. El modo campaña, pues solo tiene estos capítulos, ¿vale? Dan. Ya digo, van para bastantes horas. El capítulo 1 sí que lo hice la primera, pero bueno, el 2 a la primera. Lo hice en el primer directo, ¿no? El 2 pues lo hice aparte. No, no sé cuánto tardaría. El 3 como me tocó repetirlo y fallé y luego me tocó volverlo a hacer, pues ni idea. El 4 no, no llega a entrar. Y bueno, pues evidentemente el 5 está bloqueado. Pero bueno, hay aquí pues tienes bastantes cositas, ¿no? Aparte de luego pues el modo. En modo libre, aquí no hay tantos y bueno, pues nada. Los DLCs, pues no sé qué más añadirían. Ya digo, el modo libre lo puedes hacer aquí, completar pues por años, ¿vale? De oye, quiero solo estos años o quiero todo, ¿sabes? Pues tienes aquí 6 en cada, bueno, por temporadas de años, ¿no? Tienes bastante, creo yo que tienes bastante para jugar y luego el modo experimentar que ya es locura.
Y nada, pues hasta aquí. 2 horitas y media ya. El otro, no sé si estuve 3 horas. De hecho, lo tengo por aquí, voy a mirarlo. Sí, casi 3 horas. Reclamación de las músicas. Bueno, este también habrá problemas en YouTube. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y nada, pues hasta aquí todo. Que va muy bien, ya sabéis, esta noche, a ver si me acabo, bueno, esta noche, quien vea este vídeo, pues ya lo tendrá subido a YouTube, a ver si me acabo, por fin, el Zelda Skyward Sword. Nada, que va muy bien, hasta luego.